Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros y libreras mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que las lectoras y los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy nuestras compañeras en estudio, fundadoras de La Librería Mediática, se pusieron un chal así como hemos estado haciendo nosotros y que para cambiarnos el vestuario, pero Isidoro no se quiso poner chal, ¿verdad? No, no es necesario. Yo ya tengo un chal puesto, ¿sabes? De todas maneras, esto parece una cuestión de magia, ¿viste? ¿No? De verdad, es decir que tú recién sacabas un chal, después sacabas otro y sacabas otro. Yo no sé si era el mismo chal que tú hacías magia para que cambiara de color. Bueno, seguimos celebrando nuestro aniversario. No solo hemos hecho programas en estudio, hemos recorrido las diversas regiones de Venezuela para estar en contacto directo con nuestros libreros mediáticos del norte, sur, oriente y occidente del país. Saludos desde Cagua, Estado Aragua, Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan La Librería Mediática. Estamos rodeados de arte regional. Saludos, estamos en La Asunción, en la isla de Margarita. Y nosotros recordamos porque, bueno, aunque yo pertenezco a la Asociación de Escritores de Estado Unidos de Esparta, siempre lo tenemos en la mente, porque de alguna manera el poeta Lira Sosa influyó con su poesía surrealista en las nuevas generaciones de poetas. Saludos desde Coro, Estado Falcón, la casa de Hugo Fernández Obiol, con integrantes de la tertulia literaria que lleva su nombre. Comenzamos este programa de La Librería Mediática en Coro, Estado Falcón. Saludos desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Y bien, con la producción de Niria Mario y Daniela Seidman, hemos podido llegar a Ciudad Guayana. Contar María Alcira tiene una conexión con el otro de manera espiritual. Sigue la tarde fresca, linda y soleada y nos hace cambiar de posición, pero no de posición ideológica, sino de posición aquí sobre la mesa de los libros. La mesa de los libros que nos han traído nuestros amigos de Librerías del Sur, porque también en Ciudad Bolívar está la Librería del Sur. Bueno, en verdad siempre nos llegan constantemente los libros de igual manera a las otras librerías. Mira, más de 15 años tengo yo asistiendo acá a la biblioteca. Increíble, de verdad, la atención, sobre todo la cantidad de actividades que se llevan acá. Yo he dicho que he crecido con la biblioteca. Bueno, nosotros hemos viajado por iniciativa y con recursos propios de la librería por distintos países. Hemos leído sus calles, hemos recorrido sus librerías, hemos visitado grupos sociales que apoyan a Venezuela. Hemos entrevistado a escritores y principalmente hemos hablado de Venezuela fuera del país, esta Venezuela bonita que todos estamos construyendo. Pues hemos visitado también medios de comunicación y hemos dictado foros y conferencias en distintas partes del mundo. Nuestra librería mediática nos ha llevado por Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, España, Francia, República Checa, Rusia, Grecia. Vamos a recordar algunos de esos programas especiales, ¿verdad, Isidoro? Tú con tu camarita. Con mi camarita, a mí me da envidia todos estos expertos y profesionales camarógrafos, pero aún así lo hacemos. Lo que indica es que poniéndole voluntad y esfuerzo, uno puede hacer cosas por lo que nosotros creemos que es bueno hacer, ¿no? Y además, es esto, dar a conocer a Venezuela en todos lados. Después venimos al canal y con el equipo de profesionales que tenemos en postproducción, cualquier cosita que haya quedado ahí se arregla. Vamos a recordar esos viajes. Simón,
he guardado en la memoria, en otro tiempo la historia. Vamos de nuevo, Simón Bolívar es razón del pueblo cubierta, antes que todo se mierda. Vamos de nuevo, Simón Bolívar, razón del pueblo cubierta, antes que todo se muerta. Vamos de nuevo, Simón. Cerquita vamos a estar. Sepa mi amigo, la verdad tiene un sentido. Saludos desde Atenas, Grecia, para Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Viajamos al sur buscando libros, lectores, formas de vernos y de ver a los otros. Buscando palabras, versos y cuentos para nuestra librería mediática. Decenas de librerías plenan las calles de Buenos Aires y los lectores tienen así miles de opciones para escoger. Dimos una charla sobre la librería mediática, TV Lecturas y Venezuela en el Centro Cultural de la Cooperación de la calle Corrientes de Buenos Aires, a sala llena. Петроградская 4, там живет моя бедлам. Кошка ходит по квартире, очень важная мадам. Кошка ходит по квартире, очень важная мадам. Вся в бальзаковской истоме, кошка ходит взад-вперед. В этом петроградском доме грусть веселая живет. В этом петроградском доме грусть веселая живет. К этой грусти я приеду, чтоб на кошку посмотреть, и под вздорную беседу буду петь. Desde Montevideo, desde el Memorial de los Desaparecidos Detenidos por la dictadura militar. Hemos hecho 5 programas especiales con los ganadores del concurso anual de cuento breve y poesía de la librería mediática. Libro radial, libro televisivo, todo eso lo pueden ver en nuestros blogs. Son trabajos que requieren muchísima elaboración, preproducción, postproducción, investigación, lectura. Por cierto, también hemos coordinado y desarrollado un proyecto importante. ¿Se acuerdan de TV Lecturas, no? La televisora de los libros, eso va avanzando a pasos agigantados. Ya la Fundación La Librería Mediática existe. La Fundación La Librería Mediática coordinará el proyecto de TV Lecturas, libros a toda hora hacia la televisora de los libros, que ya pueden disfrutar todos nuestros usuarios desde un blog en www.tvlecturas.wordpress.com.
www.mariamaria.com. Bueno, hemos hecho muchas cosas especiales y queremos recordar algunas de ellas. Cuento de Rosalinda Mariño, Venezuela. Despedida. Fui una en tu follaje, me alimentó tu savia, me acarició el viento. Hoy se agrisa mi alma, se marchita mi rostro, se desploma mi cuerpo, caigo en un vaivén de triste cadencia. Moraré a tus pies, seré una en tu alfombra. Adiós, tu hija, tu hoja. Continuamos nosotros llenos de vida, como Vidal, a quien le encantará, desde donde esté, ser parte de este programa especial, como cuando en 2006 fue ganador de nuestro concurso y fue integrante de nuestro libro televisivo, con el poema. Breve historia de amor. Yo, hombre pájaro. Hemos saludado muchas veces al dar la bienvenida a nuestros usuarios. Cada uno de nosotros somos una muestra representativa de quienes participan en el proyecto TV Lecturas. Colocan en cualquier buscador TV Lecturas y acceden a un blog gratuito que se llama tvlecturas.wordpress.com. Allí, cada 15 días, se cuelgan videos diferentes realizados por lectores. Lectores que, como usted, pueden participar gratuitamente en este proyecto que no sabemos ¿en qué terminará? Queremos que termine siendo una televisora de los libros. El proyecto es genial, porque es también aprovechar lo que es la tecnología para llevarla, o tratar de difundir, ¿no? O a buscar lo que es que cada persona lea en su casa, que cada persona esté con un libro en el metro. Y la propuesta me pareció maravillosa, de poder hacerla con el escepticismo que tiene uno siempre cuando lo invitan a estas cosas un poco quijotescas, que son a las únicas que a uno le invitan. Pero resultó que Don Quijote pudo a los molinos de viento y la cosa se puso en marcha. La Feria del Libro en distintas partes de Venezuela y en otros países del mundo, Cuba, Bolivia, España, Francia. Es una sumatoria de todas las cosas, ¿no? Leemos bien sea para informarnos, para entretenernos y dentro de eso también para cultivarnos en cierta forma. Cerros vienen bajando, sus luces van alumbrando, caminos que no regresan, caminos que se vislumbran, definitivos y de belleza. Los cerros vienen bajando, sus luces van alumbrando. Pero cuéntanos, ¿qué hace una abuelita con un nieto aquí en la feria? ¿Aquí en la feria? Sí. Bueno, tengo que llevarlo a donde haya libros. Y tengo que comprarle libros porque se va a antojar. Se va a antojar. Ah, no, y si uno no se lo compra. Es que ya nos estamos viendo con nuestros propios ojos, estamos viendo nuestra imagen en el espejo y nos estamos reconociendo. Y nos estamos gustando. Eso somos, y ya hasta nos gustamos. Nos estamos gustando mucho. De mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie. Y a salvo de su conciencia, estrenó nuevas sensaciones y asombrado, comprobó que le iban bien. Y me han dicho que dicen que dijo, que recreándose en la suerte de ese sueño que atrapó,
pegó un grito y se escuchó por primera vez. Era un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera. ¿De qué programa estás? Estoy viendo allá. Estamos en la Dolina de Venezuela. A la fila, por favor. Por favor, la fila. ¿No la puedo obsequiar mirada? ¿Cómo? Mirada. Gracias. Más bella tú, como la flor que llove del verano. Y a partir de ese momento empiezo a, como que a retomar espacios que estaba perdiendo precisamente en ese momento cuando estaba perdiendo la vista por completo. Y bueno, una cosa llevó a la otra, una tacita llevó a un frasquito llevó a un... O sea, la cosa se convirtió en algo que poco a poco fue tomando vida propia hasta que finalmente me dejé de tonterías y decidí asumirlo como algo mucho más íntegro. Y yo cuando era niño, yo sentí una gran atracción por la radio, ¿no? Tan era así que yo me volteaba y me ponía así a ver si eran los hombrecitos que estaban hablando dentro de la radio. Ajá. Y ya por ahí pues ya empezó, de esa manera comenzó mi contacto con sí. La radio y eso quedó. Tiene 93 años. Es realmente un ejemplo de lo que es la buena aplicación de la medicina. Cuéntenos qué hace usted para estar, primero, tan buen mozo. Segundo, tan activo. Y tercero, ¿cómo hace usted para lograr? Ni siquiera los más jóvenes le pueden seguir el trote. Cuéntenos ese secreto, porque eso no lo podemos perder. Bueno, el secreto es trabajar por la gente y amar a la gente. Es una inclinación que sale espontánea. Desde que yo personalmente soy médico y me gradué de doctor en medicina hace ya muchos años. En el año 38 tenemos aquí. 38. Estoy primero satisfecho y he comprendido pues que la necesidad de hacer una labor por esa gente. Los colores se desparraman en mi sombra. Imploro porque vuelvas de tu extraño mundo. El gris reaparece, descorre la esfera azul de mis quimeras. Seré el aguacero, mi pequeña. El puerto capaz de fundir nuestros ríos en un solo océano, dancemos abrazadas por la orilla de tu vida. Ay, Adriana lindo. Llora cuando yo lo... Ay, Adriana, qué lindo. Pero recordemos que también Earle Herrera tiene libros en su programa, Los Robertos tienen libros en su programa, Cristina González, Elena Salcedo. Es que todos tienen que tener libros en su programa porque los libros son la vida. En este país, los libros ahora son la vida de los venezolanos. Que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Uno de mi calle me ha dicho que han dicho las autoridades que pasó el peligro, que todo está bajo control. Que se trataba de un caso aislado, pero no obstante recomiendan que se tomen precauciones. Porque es un programa muy interesante, por lo que he aprendido en estos días, y que hace mucha falta. La promoción de la lectura, de los libros, es una labor muy bella y muy importante. El trabajo nuestro es un trabajo de promoción, de educación, de concientización, para que la gente, toda persona, todo ser humano debe estar consciente de los riesgos que lo rodean. Sí, el nombre de Samuel es, digamos, es por
que todo el programa está inspirado en la filosofía de Simón Rodríguez, cuyo seudónimo es Samuel Robinson. Es como un concepto, pues, es una visión del mundo, es una posición ante el mundo que tenía Samuel. Nosotros imaginamos que desde pequeño, ¿no? Yo creo que aquí, de verdad, en medio de lo que se ha llamado culto a Bolívar, yo creo que aquí ha habido tres fases importantes para entender eso. La primera fue una fase de odio a Bolívar. Es decir, entre fines de su vida, lo que fue del 1826 en adelante, hasta 1842, cuando se trajeron los restos de Bolívar aquí, aquí hubo un verdadero rechazo total a Bolívar. Bolívar fue insultado, calumniado, se le dijo de todo. Y durante tres años hice la cuentística nacional, menos, por supuesto, Rómulo Gallegos ni Andrés Luis Blanco, porque la dictadura no me lo permitía. ¿Este monumento a Bolívar de qué se trata? ¿Qué es este monumento a Bolívar? Mira, desde 1971, cuando regresé de la Academia de Praga, me propuse, o pensé, pues sentí la necesidad de que un hombre tan, o un ser tan extraordinario como Simón Bolívar tuviera un monumento. ¡Córrela, córrela, córrela, córrela para allá! Les invitamos a leer siempre, a leer de todo. Le deseamos a todos los niños que estén aquí que se recuperen pronto. Siempre nos despedimos invitando a leer siempre, a leer de todo, pero hoy queremos despedirnos, bueno, en esta segunda parte de este programa especial, dando las gracias al equipo de BTV, a los directores, a los camarógrafos, a los luminitos, a los utileros, editores y en especial a nuestros productores. Nuestros productores que son los responsables de diligenciar todo lo que tiene que ver con nuestro programa dentro del canal, que tienen contacto con los invitados, que son imagen del canal, que son una de las partes más importantes del programa de la librería mediática. En nuestro programa piloto participaban Nancy Yepes, Joana Briones, Elisa Cedeño. Laura nos acompañó en un tramo bastante largo, ¿verdad, Laura? Bastante. ¿Te acuerdas cuando viajamos por todo el interior del excelente país? Yo la pasé riquísimo, de verdad, bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Y Laura siempre con su carácter apacible y nosotros con nuestra locura, siempre éramos la fórmula perfecta. Igual Aarón. Aarón, yo digo que es como una Laura, pero Aarón. Esos son nuestros productores en BTV, o por lo menos algunos de los que nos han tocado a nosotros. Los dejamos entonces con un recuento en fotos de diversos momentos de nuestro programa y la promesa de mejorar, mejorar cada día más. De todas maneras, ya con la presencia de ellas, tenemos una representación del futuro. Porque fíjate, Mariale, que se ha formado prácticamente haciendo los primeros trabajos aquí, y esta tremenda poeta que tenemos nosotros, que sería lindísimo que hubiera traído un poema. No, no, eso lo dejamos para otro programa. Ah, bueno, entonces para que los demás que estén atentos a que podamos escuchar a Camila y a verla a Camila, ¿no? Sí, señor. Vamos entonces a ver, para finalizar, un recuento de fotos de muchas épocas de la librería mediática y con eso nos despedimos y los volvemos a invitar. A leer siempre, a leer de todo. ¿Sí? Sí. Bueno, díganlo ustedes. A leer siempre, a leer de todo. Eso, hasta el próximo programa. Já pelas tabelas, claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé, já pelas tabelas, claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha
leer siempre. Te no, queda. Completo, lo invitamos a leer. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Tenemos más en otro programa que también celebra nuestro aniversario, pero siempre nos despedimos de la misma forma. ¿Cómo es que? Los invitamos a leer siempre, siempre a leer de todo. De todo, de todito. Vamos a recordar. Dentro de poco, María Alcira, le vamos a invitar también a escribir siempre. Y a escribir de todo. Y a escribir. Exacto.